cada jugador que pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Robinson Echeverry en Fútbol RCN. ¡Que viva la vida, señores! Muy buenas tardes. Como lo dice Coldplay, ¡que viva la vida! ¡Viva la vida con Coldplay! Empezamos hoy viernes, señores. Qué gusto estar con ustedes a través de los 1450 del AM para Manizales, Caldas y el centro del país. Estamos a través de nuestro canal de YouTube. Nos busca como Las Voces del Fútbol Manizales y en Facebook Live. Los diferentes caminos que tienen para escuchar el programa número uno en la región. Viernes agitadísimo. Viernes de revuelo, comunicado de James Rodríguez con respuestas a lo que generó noticiosamente la federación y su lo desvincularon de la convocatoria de James Rodríguez. Y James respondió, ya vamos a hablar de eso, algo increíble. No sé qué es más increíble, si esto o que lo hubieran convocado, porque aquí lo manifesté y no quiero hablar en plural, quiero hablar en primera persona. Lo dije antes, recuerdo que ese día entrevistamos al doctor Fernando Jaramillo, ¿no? Y dije, excepto lo de James, estoy de acuerdo en toda la convocatoria. Creo que desde ahí empezamos mal, ¿no? Convocándolo, porque es que no había ningún argumento para hacerlo. Pero bueno, seguramente estaremos hablando de esto. Temas de Once Caldas, vamos a tener un invitado espectacular, espectacular, al respecto precisamente de este tema de selección. Un hombre que tiene toda la experiencia, un hombre que tiene todo el bagaje, un hombre que tiene todas las charreteras. Y muchos más temas hoy, como siempre, en Las Voces del Fútbol. Me integro con ustedes, muchachos. ¿Cómo le va, don Silvio? ¿Cómo le va, don Cristian? Qué gusto. Hoy viernes, una muy buena tarde. Perfecto, perfecto. Ya vamos a estar con nuestros compañeros, con don Cristian Hernández y con don Silvio Rivera. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Acá una barra brava o dos barras bravas pues impiden la realización de un partido, ¿no? Dos peludos y otros dos peludos y dicen que no, que al fútbol no se puede jugar. Eso es increíble, ¿no? Es increíble, eso pasa acá, ¿no? Acá nos dan un mundial y no lo hacemos. Acá nos acaban de dar una Copa América y entre nosotros mismos pues hacemos todo para que nos quiten el torneo, ¿no? Y acá los jugadores arman absolutamente un show mediático porque lo sacan de la selección, ¿no? Esto es increíble, ¿no? En vez de respaldar, de respetar las decisiones y de llegar a trabajar y no llegar a mostrar lujos y a estar en la casa, sino a estar en Barranquilla, y entonces ahora pues todo el país le va a deber a don James Rodríguez. Increíble, ¿no? El país del Sagrado Corazón de Jesús, donde no podemos hacer un partido entre Tolima y Cali. Hay miles, pero miles, miles, miles de canchas en el país. No, pero no podemos jugar un partido entre Tolima y Cali. Eligen Medellín y aparecen, reitero, cuatro peludos y dicen que no se puede jugar. O sea, ¿de cuándo acá las barras bravas, por decirlo de alguna forma, las barras, de cuándo acá deciden si se juega o no al fútbol? O sea, ya lo hicieron en Copa Libertadores, ya lo hicieron en Copa Sudamericana, sacaron los equipos de nuestro país y ahora pues
Una buena solución era Medellín, ¿no? La tacita de plata del Atanasio Girardot, que está coquetísimo, está bellísimo, y ahí se podía jugar Cali-Tolima, pues para saber qué va a pasar con nuestro torneo, para mirar si lo remonta el Cali o se ratifica lo que seguramente va a pasar y es la clasificación del Tolima. No, pero entonces salen, reitero, dos peludos de un lado y dos peludos de otro y dicen que no se puede jugar. Bendito sea Dios, ¿no? Y estos mismos y los que están a sueldo y todos también impidieron la realización de la Copa América, ¿no? De la Copa América. Hombre, Colombia, ¿no? Qué lindo nuestro país, pero pasan unas cosas que uno sinceramente no entiende. Tendremos también los datos con don Álvaro Incapié más adelante de lo de James, porque es que esto no es solamente un concepto, sino un tema numérico. Y los temas numéricos son fríos, son absolutamente fríos. Los números gobiernan el mundo. Los números gobiernan el mundo. Y si uno lo ve desde el punto de vista numérico, por eso ligo, reitero lo que decía hace un rato, no tiene ningún argumento la convocatoria del señor James Rodríguez, cuando se hizo la convocatoria. Acá lo dije afortunadamente, acá humildemente lo manifestamos. El único lunar de la convocatoria es que llamen a James, es que no tiene momento. Y colocábamos en ese instante el ejemplo, que lo están convocando por lo que pasó en Brasil, ¿será? Por lo que pasó en Río ante Uruguay, porque se nos olvida, quizás a la gente se le olvide, ¿no? Pero nos acabamos con Queiroz de comer 9, ¿no? Nos comimos 9, ¿no? 3 en Uruguay y 6 en Quito, ¿no? Y ahí estaba James, ¿no? O no lo recuerdan. James hacía parte de eso. Ahí trotondito, caminandito ahí. Caminaba la cancha don James Rodríguez. Ahí estaba el hombre, ¿no? Nos comimos 3 en Barranquilla y 6 en Quito con él. Pues porque ahora entonces van a decir, ah, no, si le va mal a las elecciones, ¿qué nos llevaron a James? No, pues con James, así como hemos triunfado y hemos conseguido cosas maravillosas cuando él estaba a tope, cuando él estaba en un nivel top, pues también con James nos comimos 9, ¿no? Él estaba ahí por si las moscas, ¿no? Por si de pronto alguien se le olvidó, ¿no? Estaba cuando nos comimos 3 en Barranquilla y cuando nos comimos e hicimos un papelón de la Madonna en Quito y la selección ecuatoriana nos metió 6 goles, ¿no? El hombre estaba ahí, ¿no? Por si las moscas. Pero bueno, los números son fríos y los números gobiernan el mundo. Y con esos números, pues vamos a dar los datos de los antecedentes de James, que reitero, ni siquiera tenía argumentos para llegar a la convocatoria. Y ahora en vez de respaldar lo de su técnico, una decisión, no la comparto, pues yo respeto. Si respeta al país, lo hace a través del respeto por el técnico y a través del respeto por sus compañeros y no generando polémicas. Porque es que cuando a un jugador lo convocan a la selección es para llegar a la selección, no para llegar a su país e irse a su finca casa en Medellín. No. Es para llegar a Barranquilla como están los demás. Pero bueno, aquí pasa todo al revés, ¿no? Aquí todo es al revés. Por eso, acá convocan a un jugador, el jugador se va a la casa y luego lo sacan de la convocatoria, el jugador se pone bravo y manda un comunicado. Aquí programan un partido y dice el alcalde que va a respaldar el fútbol y luego salen dos gatos y dicen que no se puede jugar y no se puede jugar. Aquí nos dan la Copa América y salimos y nosotros mismos nos damos en la cabeza entre nosotros y ya, y nos dejamos quitar la Copa América. Y Argentina pues se frota las manos y va a mostrar el país y va a reactivar su economía y va a mover hotelería y va a hacer un montón de cosas, ¿no? Allá tienen peores problemas que nosotros, pero lo van a hacer. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Señores, hacemos un corte con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Nos tomamos un tintico, frío o caliente, la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. ¡Te amo, mamá! El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. Las voces del fútbol. Usautos, rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos Rasautos, frente al batallón.
Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. Arepa casera La Brasita. Arepa paisa, de pincho, alinada, de queso, jamón y muchas delicias más. Arepa casera La Brasita. Pedidos al 874-3912. 874-3912. Arepa casera La Brasita. Un deleite para cualquier paladar. Viaje seguro. Viaje en Unitrans. ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje? Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las busetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Puntual Car, somos una empresa dedicada a la pintura industrial, automotriz y arquitectónica de alta calidad. Ofrecemos un servicio integral mediante la asistencia técnica, garantizando la plena satisfacción de nuestros clientes. Puntual Car, carrera 20, número 5747, interior del lavadero Full Car, teléfono 871-7513, celular 317-331-0197. Puntual Car. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2. Señores, al aire las voces del fútbol con Coldplay, Paradise de Coldplay. Bueno, don Cristian, don Silvio, ¿cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Robinson, un saludo grande para usted, para toda la gente, don Silvio, todos los oyentes de las voces del fútbol que hasta ahora se conectan con nosotros acá a través de la cariñosa, la consentida, 1450. A propósito de ese tema de James... Robinson, con un escándalo inmediatista absoluto, la verdad es que me parece que hace falta más comunicación de la federación, del propio cuerpo técnico con los jugadores. Mire, yo estaba revisando y yo me imagino que ellos saben bien eso. James Rodríguez tuvo 9 lesiones en la última temporada, tremendo, una cantidad de problemas musculares de James que le han impedido, además que él tampoco ha tenido una actitud muy propositiva para estar. Y yo creo que ha faltado comunicación, porque mire lo de Juanfer, el tema que no podía salir de Arabia, comunicados van, cruces vienen, yo creo que este tipo de cosas se hubieran podido prevenir. James llega, no llega a Barranquilla, llega a Medellín, y entonces a partir de allí hay cierta molestia, cierto malestar. El técnico Reinaldo Rueda decide no tenerlo en cuenta, me parece que no debió haber sido convocado, ese es el primer error, y luego James con un comunicado terrible, directo al cuerpo técnico de la selección y una división que la verdad no cae muy bien en la Federación Colombiana de Fútbol. Pero comunicación de qué, Cristian, yo no le entiendo comunicación de qué. A Quintero lo convocan pensando en que pueda llegar, pero no pudo llegar. No pudo llegar, porque es que ahí no es decirle, puede salir o no. Mire que con este tema, Cristian, usted hoy dice algo, pero en un minuto uno no sabe qué va a pasar. Usted dice, venga, yo me puedo ir ahora a las 2 de la tarde para Cali vía terrestre. De pronto en ese instante usted me dice sí, pero a las 2:02 me dice no. Entonces, o sea, colocándole un ejemplo nuestro, ¿no? De la comarca. Pero lo mismo pasa a nivel mundial con todo esto que está sucediendo, ¿no? Que puedes entrar a este país, aquí no puedes entrar, necesitas estar vacunado, necesitas pruebas PCR, necesitas antígenos para salir, necesitas PCR. Para llegar acá a Estados Unidos, Cristian, usted necesita antígenos, pero para salir necesita PCR.
¿Sí me entiende? Es todo completamente distinto. Entonces, es un tema logístico. Pero mire eso de Quintero. Por eso le digo. O sea, el tema... O sea, Quintero se sabía que Quintero no podía salir de Arabia por dificultades. O sí podía salir, pero se tenía que someter a sus requerimientos y las solicitudes de su club. Entonces yo digo, no se sabía eso antes de convocarlo, no hablaron con el jugador antes, se lo queremos convocar, Quintero no les dijo que había dificultades allí para poder salir antes de tener este problema, no pudieron hablar con James antes y o con el médico directamente del equipo para saber si podía estar o no. Pero es que en ese caso eso no lo decide Quintero, Cristian, es que no son cosas de Quintero. Y el señor James Rodríguez, con todo respeto, a James Rodríguez, sí, claro, James Rodríguez, pero él tenía que haber llegado a Barranquilla, Cristian. Él tenía que haber llegado a Barranquilla y presentarse en el hotel de concentración de Colombia y que los médicos de la Selección Colombia lo evaluaran y miraran y los PFs de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿no? Pero no en la casa en Medellín, Cristian, es que así es muy difícil. No es que yo me llamo James, entonces yo me voy para Medellín, para mi casa y esto y lo otro. ¿Cuáles son las últimas noticias de James? ¿Cuáles son las últimas noticias? No, que voló de Londres a Medellín en un lujoso avión. Esa es una de las noticias, ¿no? Esa es una de las noticias que generó, ¿no? Porque el hombre, si se está tomando un tinto, lo publica, y si va en un avión lujoso, lo publica, ¿no? Esa fue la gran noticia del último suceso de James Rodríguez. Y luego que armó un gimnasio de la Madonna en su casa en Medellín, ¿no? Pero se supone que lo necesitamos es en la cancha, ¿no? Pero venga, permítame, porque es que tenemos un invitado de lujo. Este programa tiene todos los buenos invitados en la región, ¿no? Y hoy tenemos un hombre al que yo admiro muchísimo, respeto muchísimo y pues que nos puede aportar cosas, ¿no? Aparte va a sacar un libro que yo invito a la gente a que lo compre porque se va a aprender porque él sabe mucho de esto y ha manejado jugadores así, sabe cómo se maneja este tema. Profesor Jorge Luis Pinto, qué gusto tenerlo en las Voces del Fútbol en todo el centro del país a través de RCN, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos y muy amable por esas palabras. Profe, ¿cómo va lo del libro? Yo tengo que empezar por ahí porque estoy ansioso. ¿Cuándo lo podemos conseguir, profe? Aquí llevo la prueba de la carátula. Estábamos corrigiendo libreto y eso, pero yo pienso que en unos 20 días, 30 días está la luz pública. Ya, ¿y se va a poder conseguir en Colombia y en el exterior, profe? ¿O eso cómo va? ¿O es muy prematuro todavía? No, eso es lo que más me interesa, ¿no? Que el pueblo, la gente del fútbol, lo conozca, ¿no? Sepa dónde se encuentra y lo pueda leer. Profe, contémosle un poquito a la audiencia, ¿de qué se trata el libro? O sea, yo lo tengo claro, pero para la audiencia, ¿de qué se trata el libro y todo este tema táctico que es tan interesante, profe? Bueno, mira, es un recorrido por 5 o 6 mundiales donde yo analizo los partidos, tomo fotos tácticas y todo eso en plenos partidos, ¿no? Aquí no hay muñecos, aquí hay realidad de juego y tomo conceptos tácticos. Todos los conceptos tácticos que tiene el fútbol de hoy, que los practican los grandes equipos del mundo, o selecciones, Francia o Barcelona, bueno, Barcelona no tanto, esos equipos están con ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, bloques cortos, está Alemania, está Bélgica, está Francia y todo eso, en los grandes partidos de los 5 o 6 mundiales pasados. Y los tabulamos, los pusimos a la luz pública con el concepto. Entonces explico lo que es concepto para que, por ejemplo, un presi, que tengo desde el 86 precios en la Maradona y otros precios, indudablemente, y explico para que la gente sepa qué es y cómo es un comportamiento de precios y la foto. Profe, ¿tiene lo de Holanda en el 90? No, en el 90 no, en el 74. ¿En el 74? No, no tengo lo de Holanda. No tiene, no, de Holanda no. Profe, y lo de Italia con Francia, como para sacudirnos un poquito del tema del catenacho, ¿lo tiene? Sí, la Italia la seguí en el Mundial de Alemania, todos los 6 partidos, y salen todos los conceptos que maneja Italia, ¿no? En donde mucha gente cree que Italia no ataca, pero Italia también ataca y presiona en campo contrario. Tengo unas fotos tácticas de la final del mundo, Francia-Italia, en donde expulsaron a Zidane, súper, súper buenas. Y esas son las que quiero explicar con el debido concepto, ¿no? Claro, eso es interesante. Profe, y en este tiempo de calma, ¿ha tenido la oportunidad de ver los partidos de Brasil? O sea, usted, porque yo me emociono, yo el recuerdo que tuve en Brasil de ver a Costa Rica y el orgullo que eso me generó, pero usted que fue el autor intelectual de todo eso, profe, ¿ha tenido la oportunidad de verlo ahora en esta pandemia y se emociona con eso, profe? ¿A usted la sensibilidad no le da para eso? No, por supuesto que sí, los veo uno a ratos, ¿no? Y más que en el libro salen
por lo menos 15 fotos tácticas de Costa Rica, que da un ejemplo para el mundo de su comportamiento del 5-4-1, ¿no? Con toda la funcionalidad. Entonces, estamos mirando constantemente todos esos detalles, ¿no? No, qué maravilla, profe. Qué maravilla. Y aquí vamos a ser los primeros promotores del libro para que la gente lo consiga en Colombia y seguramente en los Estados Unidos. Profe, ¿qué concepto le merece lo de hoy, lo de James, con el profe Rueda, el comunicado de James, profe? Y la convocatoria, si nos puede opinar de eso. No conozco pormenores, ¿no? Lo que he oído así entre amigos, no conozco un pormenor oficial. No sé si creo que él renunció a la selección. Hay que entender los motivos y que él sea honesto con el país. Si no está en buenas condiciones y está bien preparado, pues que le abra el espacio a otro, ¿no? Yo siempre he dicho que jugadores indispensables no hay. Todos creímos que Brasil no iba a ser campeón del mundo sin Pelé, y lo fue. Y estoy seguro que Argentina muy, muy fácilmente va a ser campeón del mundo nuevamente, entonces sin Maradona. Entonces yo creo que todos los jugadores son útiles y productivos, pero no son indispensables. Y si no está en buena forma y no viene con un ambiente positivo a la selección, mejor le da el espacio a otro, ¿no? Claro, y decíamos, profe, que un jugador tiene que llegar al sitio de concentración, no a su casa, ¿no? Así se llame James Rodríguez. Usted lo hubiera convocado, profe, sin ánimo de armar polémica, solo un concepto desde afuera. Yo lo hubiera convocado, pero hubiera hablado muy franco con él, ¿no? Eso entre amigos, la claridad es más importante. Y le hubiera dicho a James, aquí hay que venir y a cumplir con el reglamento de todos, como todos. Aquí no tenemos preferencia por nadie, pero también usted no tiene que tener preferencia por nada. Yo tuve un problema de igual manera, no sé, con Tresor Moreno, ustedes lo conocieron, ¿no? Que Tresor me llegó al otro día de la concentración y yo le tenía el pasaje en la puerta del hotel y con el capitán del equipo le hablé, le expliqué y le dije, mire, papá, esto es así y así, y aquí tenemos que cumplir todos. Así es, profe, uno conoce su carácter y su inteligencia para manejar ese tema en los grupos. Profe, ¿cómo ve el momento? ¿Cómo ve Colombia llegando en estas circunstancias a lo que nos llega con Perú y con Argentina? No es para Reinaldo, ¿no? Hay un técnico nuevo con poco tiempo de trabajo. Hay jugadores que pueden ser nuevos. Acuérdense bien que si hoy le preguntamos cuál fue la alineación titular que el profesor que ha ido dejó en 2 años, no sabemos, nadie sabe quiénes son, no sabemos ni quién es el arquero titular, por ahí los centrales de pronto. Entonces yo creo que él viene a construir un equipo con poco tiempo de trabajo. De ahí la importancia de que el jugador esté dispuesto, venga con humildad, con sacrificio para poder hacer, porque Colombia hoy está en desventaja con Perú. Perú lleva 5 años con el mismo técnico y ha cambiado 3 jugadores. Brasil lleva 5 años con el mismo técnico y no va a cambiar. Argentina es un poquito más nuevo, 2 años el técnico trabajando y ya estuvo en Copa América con la selección, entonces eso crea ciertas ventajas, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Profe, y ligando ese tema con nuestro fútbol, ¿cómo ve lo que pasa afuera? No clasificamos, 3 años de fracasos, ¿cómo ve lo que nos pasa, profe? Yo pienso que hay factores que han influido en eso, ¿no? Por ejemplo, las nóminas no son las mejores para competir internacionalmente porque nuestros buenos jugadores se fueron de algunos equipos y no se ha importado los grandes jugadores que tuvimos en otros equipos. Lo otro, los tales viajes y los viajes extrarrápidos, de alguna manera afectó. Y para mí, en un concepto muy específico, me parece que a los equipos colombianos nos hace falta tener una estructura más estable, más constante. Si presionemos, que sepamos presionar los 90 o lo que corresponda. Si salimos jugando y tenemos la pelota, igual. Somos muy muy libertinos en eso y eso nos está afectando. Eso es claro, profe. Hay gente que se emociona con Millos, pero yo recuerdo un partido, profe, no sé si usted lo tiene en la memoria, un partido de Millos en Medellín con Nacional, profe. No recuerdo ese día si se empató o se ganó, pero claro, pero fue, lo recuerda, profe. Pero tenía que haber ganado. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Claro, profe, es otra cosa, profe, es otra cosa, porque lo de ahora de Gamero lo respeto, pero es otra cosa, profe, es otra cosa. Profe, ¿y cuál cree usted que pueda ser la solución? Porque ese tema, sé que no tiene mucho tiempo y se lo quiero tocar, profe, porque es muy inherente y muy sensible. Y yo quiero que le cuente a la afición en todo el centro del país lo del Cúcuta, profe, porque usted se metió en ese embeleco. Embeleco comillas, porque no es fácil. ¿Eso cómo va, profe? ¿En qué consiste? Porque a uno le duele, ¿no? Es como que mañana dijera, no, Once Caldas se va, Once Caldas desaparece, o el Pereira, cierto, o el Tolima, equipos pequeños pero históricos. ¿Cómo es eso, profe?
Bueno, el alcalde a unos grupos de amigos, mi persona, Hugo Horacio Londer y otros profesionales de allá, nos pidió que le colaboramos en este proceso, que no es fácil. Y estamos colaborando, pero mi profesión es ser entrenador, yo soy entrenador. Vendrá el momento en que me iré para eso. Y estamos colaborando, mirando contactos con todo el mundo, haciendo relaciones para ver cómo arreglamos el problema, buscando consenso. Es un proceso jurídico que no lo entiende nadie. Entonces estamos mirando eso, estructurando algunas cosas de futuro, como es la fundación, para que de pronto brinde algún apoyo en algún momento dado, ¿no? Claro, profe, claro. No, así es, profe. Profe, lo vamos a cortar porque sabemos que no tiene mucho tiempo y queremos cumplirle sí. Como caballeros que somos. Acá está el espacio para el libro, profe. Seguramente cuando salgan unos 20, 25 días volvemos a hablar a más profundidad y lo ampliamos. No sabe cómo le agradezco. Dígame, profe, dígame. Con inmenso gusto y estaremos en contacto. Seguro. Profe, un abrazo. Muchas gracias. Igual, un abrazote para todos. Un abrazo. El profesor Jorge Luis Pinto, él no tenía mucho tiempo y como caballero le tenemos que cumplir y tratamos de acelerar un poco todos los temas. Era para profundizarlo mucho más, pero el profe no tiene tiempo. Pero les prometemos que aquí vamos a promover el libro, vamos a tener libros acá. Vamos a tener libros porque se trata de eso, ¿no? De que, como lo dice el profe, de que la gente conozca, de que la gente aprenda, de que la gente se documente y de dar estos ejemplos, ¿no? De dar estos ejemplos, un hombre absolutamente avezado, un hombre pues de otro nivel, el colombiano que más lejos ha llegado en un mundial, ¿no? Pues como por si las moscas, ¿no? Un pequeño datico nomás, cuartos de final, ¿no? Y con Costa Rica, ¿no? Un pequeño dato. Entonces, pues, hombre, qué bueno tener al profe, a quien le agradecemos mucho porque está, su agenda es muy apretada. De hecho, habíamos pactado eso hace días esta charla, pero él estaba por fuera del país, pero aquí lo tuvimos un instante. Don Cristian, conclusiones de la charla, vamos a tener libros acá, se lo prometemos a la gente, Cristian. Y don Silvio, ¿cómo le va, señor? Que usted no me ha saludado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Robinson? El saludo cordial para usted, para todos los oyentes. Varias cosas, ¿no? De lo del profe, habla la intensidad del jugador nuestro, ¿no? Silvio, el que lo dejó entrever inmediatamente de la forma que nosotros hablamos, habla de los jugadores, la manera de afrontar el fútbol, ¿no? Habló precisamente de eso, y lo dejamos clarito, lo dijo. Si no está comprometido, si no está en condiciones, aquí me hacía caras Cristian esta semana cuando le dije, no es bronca, Cristian, lo que pasa es que me encantan los jugadores profesionales, y se lo referenciaba en el momento en que hablamos cómo terminaron las ligas europeas y con qué jugadores. Pero mientras tanto, James, como dice Robinson, salía en su avión para mostrarlo a todo el mundo y más farándula que fútbol. Y esto es de fútbol, ¿no? Y ahí está la consecuencia. Hay que ser profesionales a carta cabal y después van a cobrarle o va a señalar a Rueda como culpable de algo que ha venido cosechando él mismo hace mucho rato. Hay un tema ahí. ¿Qué tiene que ver Rueda, Silvio? ¿Qué tiene que ver Rueda? Que no lo vaya a señalar con ese comunicado que entrega. No, pero ya lo señaló, Cristian. Sí, claro. Ya lo señaló, ya le echó la gente encima. Ahí ya va a señalar. Pero la gente sabe, Robinson. La gente lo tiene claro que el señor poquito de trabajar. No, pero la gente, ¿cuál gente? Las masas, no, eso es muy difícil, Silvio, por Dios, ahí están es pendiente, no si el hombre juega bien o no, si compitió o no, sino que muestra, no, eso es otra cosa, Silvio, por Dios, si no se hace un análisis serio en muchos medios, ahora con la también. Gente, por Dios, si inclusive, en los medios no se hace un análisis serio, ahora con la gente, don Silvio. Yo creo que esto va más allá de las lesiones de James y hay un tema bien grave y delicado. Es que siento que James perdió pasión por esto, que James hace mucho rato está en otro cuento. Él dijo inclusive en una entrevista hace poco en Europa que él quería retirarse no muy longevo, que su retiro no estaba muy lejos del fútbol. Entonces, pues yo la verdad veo a James en otro cuento. Y lo de Pinto, Robinson, espectacular. Yo creo que siempre es bueno tener paciencia. Hace muchos días queríamos, como usted dice, pero bueno, en otro momento, con más tiempo, pues podremos desarrollar muchos de esos temas. Lo de selección, cuando el muy libro, interesante. Cuando el libro, cuando tenga sí, el libro claro, ya, Cristian, claro, para ampliar su concepto, sobre el libro. Sí, su concepto sobre el fútbol colombiano, el tema de Selección Colombia y la relación con James. Él dice que sí lo hubiera convocado, ¿no? Les dejó clarito, pero que le hubiera puesto claro la situación, que hubiera hablado sobre los puntos que debía manejarse a la hora de llegar. Pero bueno, son conceptos y ahí está el profe entonces con su libro y ojalá tenga mucho éxito con él. Muy bien. Este tema, mire, Cristian, yo no me atrevería a llegar a esas profundidades de decir que él perdió pasión por esto, ¿no? Porque no estamos en el entorno, pero respeto su opinión, no estamos en el entorno y es muy difícil decirlo.
pero yo digo que acá precisamente esa es la palabra clave, el entorno. Yo voy a decir algo con mucho respeto, ¿no? Pero James poco habla, por decirlo de alguna forma. James no hizo ese comunicado, pues. James no lo hizo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar una sola vez a James Rodríguez. Una sola vez lo entrevisté. Y me dejó claro que no podíamos hablar de fútbol, que fue lo ilógico o lo lógico, de acuerdo al antecedente que vivíamos. En la cerca a la final del Toulon del 2011, en un pequeño hotel en Hier, en el sur de Francia, ahí está el profe Lara y todo este combo, entre ellos James, y ahí hablé con James, pero nos dejó claro, muchachos, vamos a hacer la nota, cuando eso jugaba en el Porto de Portugal, ya estaba inclusive casado con la hermana de David Ospina, pero nos dijo, pero yo previo a los partidos, yo no hablo de fútbol, hablemos de otra cosa, yo sí que la gente me conozca un poquito, eso yo lo pude entender, porque era previo a un partido bien importante, y me dijo, después hablamos de fútbol, si quieres hacemos algo, pero yo quiero estar distensionado y quiero pensar en otras cosas. Y nos contó cosas, James, una nota larga que radiamos a nivel nacional, inclusive donde nos decía que su hobby eran los tenis. El hobby de James Rodríguez es comprar tenis. No sé cuántos tenga, pero yo sí tengo que testimoniar. Los 15 días que compartí con él y con la selección, y eso seguramente lo sabe el profe Lara, claro, eso fue hace 10 años, ¿no? Pero ese jugador transpira fútbol. O sea, James Rodríguez transpira fútbol. Lo que pasa es que los entornos a veces te alejan de las cosas, ¿no? Te alejan. Pero yo estoy seguro que ahí el problema es el entorno, que te lleva a otras cosas, ¿no? Que te coloca en otras atmósferas y que te hace creer que eres de otro planeta, ¿no? Porque el hombre no es... James no es mala gente. Uno le ve la esencia a las personas. El problema es que ya cuando llegas a esos niveles que le ha tocado y como todo mundo quiere estar ahí porque ahí hay guita de sobra, don Silvio, ahí hay guita hasta para votar, entonces todo el mundo quiere estar ahí, ahí es donde llegan las malas asesorías, no vení, pero qué te vas a ir a Barranquilla, no vení, gocémonos la cama un momentico, y vení tan, y esto y lo otro, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y lo que aleja al jugador de la seriedad que esto requiere, ¿no? Porque si él es James, hablando pues de lo nuestro, de la comarca, para no tocar a Lío, para no tocar a Neymar, esos son ya de otro planeta. Pero ¿no? Robinson. Pero James tiene que llegar, así se llame James, a Barranquilla. Listo, saludó un día a la mamá, listo, lo que sea, tan. El parche ahí en Medellín, como decimos en la calle, pues, don Silvio. Pero a Barranquilla, a las órdenes del profe y de los médicos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Me puedo recuperar o no? Es muy distinto una salida de James del hotel de concentración. No, definitivamente no se puede, lo intentamos, lo buscamos y los tiempos no dan. Y me voy para Medellín. Es muy distinto llegar a Medellín del hotel de concentración o de la sede de la federación en Barranquilla a cómo se está dando esto, ¿no? Porque es que la Barranquilla ni siquiera ha llegado. No se presentó nunca la convocatoria, muchachos. Entonces uno ahí cómo hace. Pero bueno, ya vamos a estar con don Álvaro Incapié. Le quería decir algo para escuchar los datos de James que ratifican el tema de la convocatoria. Dígame, Silvio. Lo que pasa es que usted me dice de James, sí, la imagen nacional, el querer del aficionado, uno entiende eso. Ellos son pasionales a la hora de ver el fútbol, pero la realidad es que la actualidad de James es muy poca, ¿no? En lo futbolístico. Hace rato no juega, van a hablar seguramente más de 27 lesiones ahora Álvaro Incapié en su paso por Europa, el jugador. O sea, viene a cobrar con un pasado, porque la actualidad, y es lo que le tendría que preocupar más, tendría que ser el primero en llegar para colocarse a orden técnico, entendiendo el mal momento por el tema de las lesiones que lo han alejado del fútbol. Bueno, pero permítame un instante, de una vez hagamos para cerrar este tema de James, porque tenemos que hablar del 11. Don Álvaro, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, Alvarito, qué placer, muy buenas tardes. Hola, Robinson, un abrazo cordial para Silvio, para Cristian, para todos los integrantes a esta hora, las voces del fútbol. Un abrazo especial. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los datos y los números de James, los reales? Porque los números gobiernan el mundo, don Álvaro, y usted conoce eso muy bien. James Rodríguez, el tema de las lesiones, ha completado un total de 29 lesiones después de su brillante, de su maravilloso Mundial de Brasil 2014. Andaba por los 23, camino a 24 años de edad. En todo su esplendor, hasta el punto que lo compró por una suma considerable, multimillonaria por parte del Real Madrid. James Rodríguez ha sufrido 29 lesiones después de la Copa Mundo de Brasil 2014,
que nos ha marginado más de 590 días, y siguen contando, porque todavía está lesionado actualmente, marginado más de 590 días de prácticas, de partidos oficiales con sus clubes, más Selección Colombia. Esta relación de 29 lesiones vienen desde diciembre de 2014 hasta mayo del presente año. Y en este 2021 se ha agudizado el tema. El cuadro clínico de lesiones de James ha completado 5 lesiones en el Everton, recurrentes, y una pantorrilla. Esa pantorrilla de James Rodríguez, después de Brasil 2014 y básicamente después de su primera exitosa etapa con Real Madrid, es donde ha sido el punto débil de James Rodríguez. Ahora escuchaba la disertación de todos aquí en las Voces del Fútbol, que es lo mental, que es la indisciplina, que está pensando más en la farándula, pero yo llego a una conclusión. El tema de la pantorrilla de James Rodríguez verdaderamente en Colombia no se ha profundizado. Y recordemos que el Mundial Robinson de Rusia 2018, James Rodríguez llegó impactado con el sufrimiento de la pantorrilla izquierda. Y no fue inicialista en el primer partido ante Japón, ingresó como suplente. Después jugó el segundo partido como titular y aparentemente estaba recuperado. Ya después, frente a Senegal, jugó apenas 31 minutos. ¿Recuerda cuando James Rodríguez se va con bronca y le pega a la gramilla con un puño en la gramilla porque se va retirado? Jugó 31 minutos. Y ya en los octavos de final no pudo jugar contra Inglaterra. Esa pantorrilla es donde verdaderamente ha sido el punto débil de la carrera profesional de James Rodríguez, básicamente después de la Copa Mundial de Brasil 2014. Es muy cierto, y es otro argumento absolutamente válido para sumarle a esta discusión. Álvaro, para cerrar el tema, ¿tenemos los últimos datos de James con el Everton o los datos de James con el Everton que no son para nada buenos? Everton jugó 38 partidos en la Premier League de Inglaterra, más 8 juegos de Copas Nacionales, de la FA Cup, en fin, de esas Copas Nacionales inglesas. Everton jugó 46 partidos en la temporada 2020-2021. Pero profundicemos en la Premier League de Inglaterra, que a la postre es la principal vitrina de los jugadores y de los equipos. Everton jugó 38 partidos, de los cuales James estuvo presente en 26 encuentros con el equipo azul de Inglaterra, 26. Es decir, representa un 56% de presencias y un 44% de ausencias en la Premier League de Inglaterra con Everton. ¿Todo por qué? ¿Toda consecuencia de qué? De las 5 lesiones que les acabo de mencionar que ha tenido James Rodríguez. Básicamente en este primer semestre del año 2021 se ha impactado fuertemente en su rendimiento. Y si vamos a minutos, verdaderamente James jugó el 52% de los minutos totales con el Everton, es decir, un 48% de ausencia. Está jugando la mitad, jugó la mitad de la temporada, para redondear cifras, jugó la mitad de la temporada con Everton en la Premier League de Inglaterra. Contundente, en cifras generales, pero Álvaro también lo sabe, que lo último, que se, para cerrar el ciclo de la Premier con Everton, pues hombre, hace mucho más parte del 48% que del 52%. Eso es indudable. Claro. Que lo último de la convocatoria, Álvaro, ¿no? Sí, se perdió 12 partidos no más en este primer semestre, Robinson. 12 partidos se perdió entre enero y mayo. Arrancó bastante bien en enero, hasta mitad de febrero, la lesión de la pantorrilla, marginado 5 partidos. Después jugó un par de partidos, otra vez lesionado. Recurrentemente ese tema de la pantorrilla ha sido un mal endémico. Se recrudece el tema de la pantorrilla izquierda para James Rodríguez, que es un tema para investigar en profundidad. Pero es que el tema acceder a información directamente del cuadro clínico de James Rodríguez es bastante complicado. Es un secreto que ellos tienen allá. Pero sabemos perfectamente que la pantorrilla izquierda es donde James Rodríguez va a tener dificultades de aquí en adelante. Si las tiene en los últimos 5 años y si se ha recrudecido en los últimos años y más en este primer semestre de 2021,
se va a recrudecer mucho más, porque ya James Rodríguez, ahora en julio, va a cumplir 30 años de edad. Y entre más años, más achaques en el aspecto físico. Y si no claro. se fortalece mentalmente para superar esta lesiones recurrentes de pantorrilla izquierda, pues James Rodríguez, como lo decía ahora Cristian, seguramente por allá estará pensando retirarse a los 32, 33 años de edad de toda competencia profesional. Contundente. Álvaro, muchas gracias. Un abrazo muy especial. Un abrazo, Robinson. Que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Muy amable. Señores, acá cerramos el tema de James. La gente saca sus conclusiones. Números. Absolutamente contundente la opinión de un avezado técnico, el colombiano que más lejos ha llegado en un mundial, como el profesor Jorge Luis Pinto, acá en Las Voces del Fútbol, y nuestra disertación con cuatro conceptos de don Silvio, de don Cristian, de don Álvaro y de este humilde servidor. Señores, un corte y volvemos. Los número uno al aire, Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol. Puntual Car. Somos una empresa dedicada a la pintura industrial, automotriz y arquitectónica de alta calidad. Ofrecemos un servicio integral mediante la asistencia técnica, garantizando la plena satisfacción de nuestros clientes. Puntual Car. Carrera 20, número 5747, interior del lavadero Full Car. Teléfono 871-7513. Celular 317-331-0197. Puntual Car. Arepa casera La Brasita, arepa paisa, de pincho, alinada, de queso, jamón y muchas delicias más. Arepa casera La Brasita, pedidos al 874-3912, 874-3912. Arepa casera La Brasita, un deleite para cualquier paladar. Usautos Rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos Rasautos, frente al batallón. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans. ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje? Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las busetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2. Sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionary. 1:43 al aire, Las Voces del Fútbol. Con Usados Rasautos, don Cristian. Hombre, ¿qué ha pasado con Osorio? Con el profe Osorio. Con Usados Rasautos, donde John Zuleta presentamos esta información antes de ir a lo del blanco, don Cristian. Sí, Robinson, vamos a hablar de Juan Carlos Osorio porque. Hay mucha incertidumbre, hablan de una posibilidad de ir al fútbol de Arabia y que él está en esa disertación también el profesor Juan Carlos Osorio en esa coyuntura, en esa disyuntiva, y vamos a escuchar qué nos dice el Tigre Morales desde Cali, el Corrillo de Mao y la información hasta ahora acá en Las Voces del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes en Manizales y el departamento de Caldas. Hablamos de América. Primero hay que decir que el equipo Escarlata está en un periodo de vacaciones de 2 semanas y volverán para pretemporada el lunes 14 o martes 15 de junio. Segundo, decir que el tema tendencia acá en Cali, lo que más interesa a la afición de América es Juan Carlos Osorio. Saber si América tiene o no tiene técnico. Ese es el tema 1A. Lo otro, la verdad, Cristian, compañeros oyentes, ha pasado en un segundo plano. Entonces, el tema es Osorio. Primero, hay que decir que Juan Carlos Osorio arregló con América de manera verbal hace 2 semanas. Segundo, que el míster Osorio ayer en la tarde se reunió. Juan Carlos Osorio, su asistente Pompilio Páez y el dueño del América. Se reunieron los tres. Y tercero, que ahí es donde viene la preocupación de la Junta Directiva de América. Apareció una jugosa oferta del fútbol de Emiratí, del fútbol de Emiratos Árabes. Hablando con el representante de Juan Carlos Osorio, me dice: Tigre, mire, la decisión de Juan Carlos, que además está radicado hace mucho tiempo en Medellín y en este momento, a esta hora, día y hora, hoy viernes, a esta hora está en Medellín. Él vive allá con su esposa y toda su familia. La decisión de Juan Carlos es que quiere volver a dirigir a Colombia. Ya dirigió equipos aquí donde tuvo éxito, campeón en Manizales, le fue muy bien, campeón con Nacional, y quiere dirigir otro equipo grande de Colombia como es el América. Pero lo pone a pensar un proyecto en Emiratos Árabes, pero él quiere analizar cómo es el equipo Al Hilal, el fondo económico, el presupuesto para reforzar el equipo y cuál es el proyecto deportivo. Entonces ese es el tema hoy en América. La primera oferta que tiene Osorio es América. La segunda, Emiratos Árabes. ¿Cuándo se va a resolver esto? En América dicen: Tigre, queremos resolver esto a la mayor brevedad posible y ojalá, ojalá el tiempo lo permita, el martes 1 de junio estar anunciando en rueda de prensa y por todas las redes sociales que Juan Carlos Osorio será el nuevo técnico de América y lo quieren firmar por 2 años, ¿no? Quieren que Juan Carlos Osorio firme un contrato que lo vincule con América por 2 temporadas, de junio 2021 a junio 2023. Mi querido Cristian, compañeros, oyentes de las voces del fútbol en RCN, en Manizales, así están las cosas. Por ahora es el tema tendencia acá en esta plaza. América y Juan Carlos Osorio, que es una novela que ya lleva varios capítulos. Por lo menos así estamos cerrando el mes con esta información del técnico rizaraldense. Un abrazo para todos, sigámonos cuidando, por favor. Desde Cali, JJ el Tigre Morales, periodista del Corrillo de Mao y de Furia Roja TV. Muy bien, contundente el Tigre. Dice el Tigre que novela, Cristian, Silvio. Yo diría que novelón, ¿no? Y esto no, siempre es lo mismo en el entorno de Osorio. Vuelvo con esa palabra, ¿no? El entorno. Siempre es lo mismo, siempre. Las contrataciones se filtran antes de firmarse. Las negociaciones se filtran antes de darse. Todo, todo, todo. Todo empieza así. Y después eso. No, que lo quieren en Emirato, no, que Sao Paulo lo quiere, que lo quiere Palmeiras, que lo quieren en México, que lo quieren yo no sé dónde, que en la MLS lo quieren de nuevo, que hay un equipo en la Premier League que lo está buscando. Es lo mismo. Silvio, lo mismo, lo mismo. Oiga, lo mismo. Pero es que suena para todo lado, con todo el respeto y la admiración, porque me parece los técnicos más capacitados que hay en el país. Y se habla desde la Premier League. Ahora lo que dice el Tigre, en Colombia siempre que firma un contrato dice que lo deja abierto porque en cualquier momento aparece una oferta del exterior. O sea que es muy complicado. Y ahí, Robinson, se puede ligar un tema del 11 con ese asunto de Juan Carlos Osorio. Y es el asunto que usted comentaba el otro día muy oportunamente de David Fernando Lemos y las alternativas que tenía para salir del 11. Una de ellas era el cuadro 11 Caldas. El cuadro América de Cali, de poderse ir a la ciudad de Cali, y pues también dependerá mucho que definitivamente Osorio se vista de rojo y sea el técnico del cuadro escarlata, ¿no? Entonces, también vale la pena comentar ese detalle. Pero esa negociación de Lemos América, Cristian, no depende si Osorio se viste de rojo o no, no depende de que se pongan de acuerdo América y Once Caldas, los dos Tulios, como lo explicábamos, Cristian. Porque es que el interés está. Tulio ya llamó a Lemos. Bueno, lo que pasa es que Tulio estaba armando un equipo y él no estaba esperando que le salieran hoy. No, es que me están ofreciendo en Emiratos Árabes, don Tulio. Entonces, no, por eso. Pues don Tulio está moviendo con lo que le dijo Osorio, ¿no? Claro, no, pues yo le digo algo, Cristian, yo le digo algo. Entonces que se vaya para los Emiratos, porque ahí sí le compran y bien compradito a Lemos. Claro. Los jeques, ¿no? Pues sería mejor para el 11, ¿no? Ojalá se fuera para el 11. Ojalá para el 11 se fuera mejor Osorio para Oriente, ¿no? Sería mucho mejor, ¿no? Porque llegarían los petrodólares y acabarían con todo, ¿no? Sería una maravilla, ¿no? Porque claro, en América lo que están ofreciendo es una platica y jugadores, ¿no?
Y claro, y se ajusta y se acomoda a lo que estaban buscando los dueños del club, directamente platica desde Arabia. Pero veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Hablan de la posibilidad, y usted lo dijo muy claramente, lo del Medellín, lo del América, las novias que ha tenido en México, en Cali, pero pues dependerá de lo que pase en los próximos días y ahora con estas novedades que se puedan presentar en el cuadro americano, ¿no? Bueno, muy bien. Eso queda ahí, ¿no? Esperemos, bueno. Bueno, y la conformación del once, ¿qué, hombre? Me dicen que ya está metiendo la mano Dorti y para bien. Eso me dicen. ¿Cómo? Cristian, eso me dicen que para bien. Eso me dicen, que va a meter la mano ahora sí Dorte y que para bien. Eso me dicen. Qué bueno. Eso me dicen, que va a traer un colega, ¿no? Que va a traer un central argentino que él conoce, que va a recomendar, que va a referenciar. ¿Necesita Once Caldas otro central, muchachos? Es que Robinson... ¿Necesita Once Caldas otro central? Se está digamos que, enfrascando en un tema que quizás no es tan prioritario. Es verdad que el equipo tampoco le fue bien en esa posición, pero ya llega Nicolás Palacios y ante la falta de gestión y de inversión también, pues es importante buscar por otro lado. O sea, nos vamos a llenar de centrales, Robinson, y lo demás, ¿qué? Pues por eso, no sé. O sea, y no es que aún no, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero volvemos a eso, ¿no? Y lo decíamos el otro día, ¿no? Falta el lateral derecho que le respire ahí a Murillo. No hay un lateral izquierdo, pues, de valía. Ahí está Clavijo, con todo respeto, ya demostró que no. Ah, que a veces sí, que lo pueden colocar un día y de pronto se equivoca y hace un gol como el de Ibagué, ¿no? Pero ahí no hay nada, pues, o sea, eso de una se sabe, con todo respeto, ¿no? Hablamos del jugador, no de la persona, ¿no? Pero creo que demostró, pues, que no tiene con qué colocarse la casaca de Once Caldas, ¿no? Entonces, ahí se necesita alguien, ¿no? Y si Otálvaro no está, ¿quién está por Otálvaro? ¿Correcto? Y un centro delantero de peso. Yo creo que se necesita mucho más que otro central, pero bueno. ¿Y el volante de primera línea? Y el volante central de peso. Lo que pasa es que también me decían, no, es que en una de esas vamos a ver a Nicolás Palacios en ese puesto. No sé. Lo de Palacios sería interesante es atrás, con el liderazgo que él nos dijo. Pero si Dorti, como me dicen, quiere meter la mano, si Dorti quiere ayudar y Dorti quiere referenciar con sus amigos, con sus contactos, pues yo creo que eso es bueno. Pues yo veo eso a bien, yo no lo veo mal. Porque si tenemos que ser consecuentes, ¿no? ¿Qué le criticábamos a Nieto? La falta de gestión. ¿Qué le criticábamos a Nieto? Que nada de nada, que no salía del mismo círculo y ahí con el mismo estilo de Boder. Pero si Dorti quiere meter la mano... Si Dorti quiere asesorar a Don Tulio, si Dorti le quiere decir, mira que a través de este amigo podemos conseguir a este central argentino y nos puede dar una mano. Pues yo solo pregunto, ¿necesita un central? Yo creo que tiene otros puestos más Once Caldas donde realmente pueda potenciar mucho más esa ayuda que en determinado momento le pueda dar Dorti. Yo no sé qué clase de jugador sea, me dicen que es argentino. El tema es que Tulio quiere jugadores baratos. Tulio quiere jugadores que no cobren préstamo. Entonces, pues eso dificulta todo, pero lo que uno tiene que reconocer es que Dorti contacto sí tiene, ¿no? Por lo menos mucho más amplios que lo de Ney Nieto, ¿no? Y si van a dar una mano y van a buscar afuera algo, pues yo no creo que con los 2.000 o 2.500 dólares de Romero se pueda hacer algo importante, ¿no? Pero si Don Tulio hace un esfuercito más, pues de pronto pueden traer algo importante afuera a través del conocimiento de Dorti, ¿no? Porque eso es lo que me dicen, Dorti va a tratar de ayudar y qué bueno, eso es lo que queríamos, eso es lo que se buscaba. Y seguramente con esa intención Don Tulio tomó la decisión de sacar a Nieto porque se dio cuenta que no era el hombre. Y pues cuando nos hablan de Riascos hoy y luego que no, y cuando nos hablan de Palacio, a Palacio sí le creo, pero cuando nos hablan de la Babilla, del Caimán, perdón, del Cocodrilo Micolta, pues uno queda como para sentarse de una vez. Pero si ya nos dicen que es que Dorti quiere ayudar y van a buscar algo afuera, pues sería bueno, ¿no? Amanecerá y veremos, dirían en Cali, ¿no? Pero el técnico... Amanecerá y veremos. Pero a mí me parece, Robinson, sobre ese tema, que el técnico tiene que entrar a hablar con Dorti y priorizar. Porque es que, como usted lo dice, el tema no es un zaguero central. Acá hay cosas más necesarias hoy en Once Caldas si estamos buscando hacer algo diferente para el próximo torneo. Claro, con presupuesto bajo y todo, pero miremos a ver una situación diferente. ¿Un central?
En resumidas cuentas, Silvio Robinson, el equipo ha anunciado tres jugadores, lo de Micolta, lo de Nicolás Palacios y lo de Misael Riascos, que entre otras cosas falta el comunicado diciendo que no pudo estar o que no puede estar. Lo vieron en presentando exámenes médicos y nunca más volvió a aparecer en el club. Y el equipo no ha tenido, digamos, el detalle de comunicar que el jugador no puede estar después de que lo anunciaron en redes sociales. Entonces, vamos a ver qué ocurre y qué se puede ir conformando ahí, porque la verdad es que el panorama no es muy bueno. Para mucha gente Riascos está, ¿no? Porque como Once Caldas, que es la fuente oficial, pues no... Bueno, la fuente oficial sale 20 días después, ¿no? A colocar los comunicados de lo que se dice, ¿no? En los medios serios. Pero deberían sacar un comunicado expresando eso, ¿no? Porque no pasó los exámenes médicos, el jugador Riascos no va a ser parte de la pretemporada y a su vez de la campaña del segundo semestre de Once Caldas en el 2021. No, sería algo básico, ¿no? Sería algo absolutamente básico. Pero bueno, ahí Don Tulio habló de Don Tulio. Yo no voy a hablar de Julio, hablo de Don Tulio, que es el que hace todo ahí, pues es muy, el nombre no sabe y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero saludo de buena manera lo de Dorti y por eso digo, amanecerá y veremos. Por sus hechos los conoceréis, ¿no? Es que dicen, ¿no, Don Silvio? Entonces vamos a ver, esto es sí, con señor. Hechos, ¿no? Esto es con hechos, vamos a ver, vamos a esperar y si el hombre quiere dar una mano y si el hombre quiere colaborar, que es lo que necesita Once Caldas, pues qué bueno. Ah, que tiene pocas herramientas, que el presupuesto no es mucho, que no quieren préstamos, que quieren salarios bajos, pero la ventaja es que Dorti tiene contactos y ojalá pues veamos eso hecho una realidad, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Señores, nos vamos. Feliz fin de semana para todos. Gracias por estar con nosotros. Con la ayuda. El lunes es festivo, Cristian. En Colombia, ¿no? No. No para nada. Mal. Ah, no. Pensé que era festivo. No pensé. Como en un mes hay tres festivos, no pensé que el lunes era festivo. Ah, bueno, entonces el lunes nos reencontramos, ¿les parece? Si nos lo permiten, las marchas y todo lo que pasa en nuestro querido país, pues ahí nos encontraremos el lunes. Para que abramos a la 1:00 p.m. un capítulo más de Las Voces del Fútbol. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes. Muy buenos días, señores de la cariñosa. Todos los del grupo, quien me los bendiga, les deseo un buen día. Ayer y hoy, La Cariñosa Manizales. La Cariñosa. Pide la nueva Cristal Limonada para que te refresques con el sabor a limón que tanto te gusta. Nueva Cristal Limonada, ahora con vitamina C, D y zinc. Refréscate con lo bueno de Cristal. Botella personal 300 mililitros y botella familiar 1 litro. Precio sugerido al público. Estos son los tenderos que han descargado y ganado con la aplicación de La Tienda Ganadora. Hola, soy Diana Guevara de La Tienda Ganadora. Gracias a la aplicación de La Tienda Ganadora, no solo me informo, sino que he acumulado.